El brief lo que nos pedía era convencer a las mujeres de estratos altos del primer mundo a que apadrinaran a una niña pobre en el tercer mundo. Ellos, la fundación esta que se llamaba, ¿cómo se Plan. llamaba? Plan. Plan. La fundación se llamaba Plan, es una fundación inglesa, si es del Sí. Reino Unido. Ellos se dieron cuenta que en vez de ayudar a los hombres, ayudar a las mujeres era mucho más efectivo para acabar con la pobreza, porque como ellas algún día iban a ser mamás y iban a tener su descendencia, iban a tener sus tres hijos, entonces si ayudaban a Sus una 10 niña, hijos. sus tres hijos, dije bien, ¿verdad? No, 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 pero yo, Sus o tres sea, hijos, sí, ah, más bueno, no, tienen sus muchos. 10 hijos, no sé, los que sea. Entonces que al ayudar a un hombre, se ayudaba simplemente al hombre porque pues la mujer iba a seguir pobre, pobre, pobre. Mientras que se ayudaba a una mujer, ya le ayudaba a sus tres hijos porque si le daba calidad de vida a ella, pues ya los tres hijos iban a tener. Entonces era como romper con el ciclo de pobreza a los que estaban enfrentados las mujeres. Que además por ser mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenían ciertas condiciones de desventaja frente a los hombres. O sea, ellas no les dan comida, desventaja en la educación, las violan, Les las dan usan para más prostitución. sida. Tienen más, son más propensas a tener sida. Entonces la idea era hacer una pieza directamente a las mujeres de estratos altos para que Una apadrinaran niña, a una ¿no? niña, no a una mujer, a una Sí, porque niña. siempre que patrocinan gente, es los europeos o los americanos se piden son niños. Entonces en esta oportunidad quieren hacer énfasis en mujeres, que hablaran pues de mujer a mujer, tocaba hacer la pieza. Y creo que encontrando el target fue que le pegamos a la idea para hacer el aviso. O sea, no hicimos un aviso que lo pudiera leer un hombre o un joven, sino era un aviso para que lo leyeran específicamente las mujeres. Y eso fue lo que resaltó el jurado al momento de mencionar a los ganadores. Del primer mundo que leen Exacto, nosotros no queríamos hacer un aviso tan genérico que contara una idea y ya que se abriera a que lo interpretara, pues que lo interpretara solo, lo interpretara ustedes sin título, sino quisimos ser muy directos con con el el target. target. Entonces nuestro pensamiento fue decir, viejas de ¿Cómo? estratos altos ¿Qué leen? del primer mundo, pues revistas de moda y de chismes y de tendencias y eso. Entonces lo que hicimos fue una pieza específicamente para ese tipo de revistas. Tampoco queríamos, pues no sé si ayudó un poco la experiencia que tuvimos acá en Young Lions Colombia. Nosotros no hicimos una pieza convencional acá para ganar en Colombia. Era un póster hecho como de chicle, una vaina rara, pero que ¿Cómo así tenía. postre hecho chicle? Carlos sabe explicarlo mucho mejor. Lo que pasa es que el brief de acá era hacer una pieza para convencer a los niños a que no se fueran a la guerrilla. O no, ni siquiera que no se fueran a la guerrilla, sino Que no se a dejen decirles que no se convencer. dejaran engañar, Sí. porque siempre les pintaban cosas muy buenas, les compraban tenis, les regalaban cosas chéveres, y luego se los llevaban para la guerrilla y terminaban diciendo, uy, pucha, esto es tenaz, y ya se dan cuenta de la realidad de lo que era la guerrilla. Entonces tocaba hacer un aviso. Entonces nuestro pensamiento cuando nos entregaron ese brief fue el mismo. Si hacemos un aviso, pues un niño no lo va a entender porque un niño no lee una revista, un niño no lee un El afiche, o sea, tiene que periódico. ser algo muy para un Para el niño, niño, sí. ¿entiendes? O sea, el target era un niño. Entonces lo que hicimos fue, hicimos un aviso impreso en chicles, un afiche. Entonces la idea era pegarlo eso en los colegios o en los parques o donde Sí. estuvieran los niños, pues como vulnerables a esto. Y que fueran cogiéndolos, o sea, nosotros nos imaginábamos a los chinos ahí O sea, locos cogiendo los esos chicles chicles. se podían desprender. Ah, ok. Como si Uno fuera una tira de como un Alka-Seltzer, rompecabezas hecho pero de con chicles, chicles. pero Si pues el usted chino. tiene Sí, el arte de de esa esa, hacen también. eso también. También. Entonces uno lo jala, entonces los chinos cogían el chicle, lo probaban y se daban cuenta que el chicle sabía inmundo. El chicle no Amargo. sabía rico, sabía amargo, horrible. Y en el papelito decía: hay cosas buenas que terminan siendo lo peor. Eso mismo puede pasar con tu vida si te vas con la guerrilla. Está muy Entonces buena. decía, piénsalo, no te dejes engañar eso. Sí, entonces, digamos, haber tenido esa pieza como ganadora en Colombia nos dio como una luz para que en Cannes no llegáramos a hacer lo que todo el mundo iba a hacer, que iba a ser una pieza impresa nada más. Entonces, siempre que nos contaban el brief, decían que tocaba romper el círculo de pobreza. Rompan el círculo de pobreza de las niñas El ciclo, adoptándolas, rompan. sí. Entonces dijimos, bueno, entonces hagamos un aviso que toque romper.